Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y servidor Samuel Monter. Y bueno, el día de hoy quiero comentarte algunos conceptos que son muy, muy básicos en el network marketing, pero tan básicos que a veces los pasamos por alto. Son conceptos que tenemos que comprender, y una vez que tú comprendes este tipo de conceptos, entonces la forma de trabajar, la dinámica de trabajo empieza a cambiar y empiezas a tener resultados. Porque mucha gente está iniciando este tipo de negocio, lo está haciendo, pero no ve los resultados y dice, pues, ¿qué pasa? No funcionan este tipo de negocio, pero nunca se dan cuenta que son ellos los que no están funcionando correctamente por no hacer todos los pasos correctos. Vamos a ver este concepto. Mira, la gente, eso es lo que tienes que comprender, la gente ingresa al negocio por tres razones principales. Pero bien, ingresa porque te conoce la persona. Recuerda que este negocio es un negocio de relaciones. La gente ingresa contigo porque te conoce, le caes bien, número dos, y confían en ti. Esos son tres puntos básicos importantes que tú tienes que desarrollar con tus prospectos. Ok, esto no quiere decir que la compañía, el plan de compensación, el liderazgo, el producto no tenga nada que ver. Son muy, muy importantes esos cuatro. De hecho, tienes que estar con la mejor compañía, tienes que estar con una compañía que tenga un excelente producto, un excelente equipo de liderazgo y un excelente plan de compensación. Pero si tienes todo eso y la gente no confía en ti, no te conoce y no le caes bien, se va a inscribir sí con la compañía, pero a través de otra persona y no contigo. Entonces, el producto, tú lo puedes escoger, la compañía tú la puedes escoger y no hay ningún problema. Pero el único que puede cambiar o mejorar, que confíen en ti y que te conozcan, ese eres tú. Por lo tanto, en este punto nos tenemos que enfocar nosotros. Una vez que ya tienes una buena compañía, una vez que ya tiene que hay un plan de compensación bueno, etcétera, etcétera. Ahora, lo que te toca a ti es trabajar con tus prospectos y que te conozcan. Ok, ese es un punto muy importante. Tienes que darte a conocer, tienes que dar a conocer tu plan de mercadeo, tu negocio, etcétera. Pero te tienen que conocer. Número dos, les tienes que caer bien y tienes que lograr que confíen en ti. Si tú empiezas a trabajar estos tres elementos, vas a ver cómo tu negocio va a empezar a crecer cada vez más y más y más, porque la gente, pues bueno, va a ver una gran oportunidad y si confía en ti y ve que tú eres un buen líder, que eres serio y que estás trabajando arduamente y que tienes compromiso, es muy seguro que tu nivel de prospectación y tu nivel de inscripciones vaya aumentando. Y así también, con el ejemplo, va a ir mejorando tu equipo de trabajo. Bien, nos vemos en otro video. Se despide tu amigo y servidor Samuel Montero. Bye.